Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste asequible. Funciona como un ERP con el que puedes gestionar la facturación, la contabilidad, el CRM, el inventario, los proyectos. No estoy mute, o sea, tengo ordenador nuevo y estoy probando. ¿Se me oye ahora? ¿No se me oye? Vale, ya que estás tú. Vale, confírmame ahora que se escucha la música y que se me escucha a mí. Porque no puedo hacer las dos cosas a la vez para comprobarlo directamente yo. Vale. Vale, ahora necesito... Voy a probar a hacer el juego este de Transfer Market. Pero por ejemplo, quiero confirmar... Que si yo busco aquí y pongo YouTube, se escucha. O sea, por si acaso, por si me iba a saltar el copy. A ver, yo paro esta. Si me deja ir a la otra pantalla, que me estresa esto mucho. Vale, yo paro esta música. Confírmame que ahora se escucha esta música. O sea, yo la estoy oyendo. ¿Tú la oyes? Vale, se escucha. Puta. Puta. Vale. Ok. La puta madre. No, claro, a ver, esa es porque es la que tal. Pero esta se oye bajita, se oye alta. Dios, qué tres. Necesito saber si esa se oye normal, se oye bien, alta, muy alta. Vale, de puta madre. ¿Qué gráfica es? Mira, te voy a decir. Porque es que literal, o sea. Se oye. A ver, es que no. Esta música la quiero más para cuando. Eso, cuando está haciendo cosas aquí y tal. Estés jugando a FIFA, lo que sea. Eso es lo que quiero, escuche bajita. Vale, antes de empezar todo, que calor hace, por favor. La cámara a lo mejor está un poquito pequeña ahora, pero bueno. No, por pieza. Por eso te voy a decir. Es un Intel Core i5 13400F 2.5. Es que a ver, yo hay cosas que no sé qué son. Tengo un Asus Prime B760M-A de 4. La gráfica, bueno, la torre, por si le interesa, una Corsair 4000D Airflow. Y la gráfica es una MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OCLHR 12 GB. Sí, ya, yo creo que ya con esto sí podemos hacer directo, no se va a caer. Entonces, wey, tengo cositas instaladas, pero no para ahora. Tengo cositas estilo, a ver, por probar, ¿no? El Sony, el Jurassic World, el Inside. Tengo un par de cosas instaladas. Pero bueno, que hoy quiero probar esto. Estar al menos un ratito. Y sobre todo probar, que es el primer directo. Probar que todo va bien.
Lo tengo y no lo tengo. Lo tengo instalado. A ver, Fortnite lo voy a seguir jugando en Play. Pero la asquerosidad que me parece es que, porque básicamente quiero usar la Play 5. A ver, es lo mismo, creo yo. No voy a jugar en teclado y ratón, sobre todo, claro. Pero el problema es que no. Tengo que ver cómo hacer que no me reconoce el mando de Play en el ordenador. No sé por qué. Y después. Me da un poco igual el juego sin construcción, entonces me da igual. No sé, ya veré. Es que lo tengo puesto. O sea, lo puse a través de. Bueno, me descargué el D4. DS4, no sé qué. Pero no me lo reconoce, no sé por qué, tengo que investigar un poco. Y lo que me da rabia. Ya probé con un mando de Play 5, probé con un mando de Play 4, no sé por qué. Y lo que me da rabia es que tengo que meter toda mi configuración de Fortnite de la Play en el ordenador. Y me parece un coñazo. Pero bueno, ya lo haré. No tengo prisa. Bueno, quería probar esto un poquito. Quería jugar a esto que me parece interesante. Aunque creo que debería de aumentar. Oye, pero esta publicidad aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta publicidad aquí? Me cago en todo. Sí, es lo único que me falta, probar otros USB. Porque si no, no entiendo qué pasa. Vale. Interesante, Kimpe. Oye, me cago en la publicidad. ¿Aumentarlo más? Chu, pero es que entonces. Ah, mira, bueno, no, así. Bueno, la cámara va a topar un poquito ahí. Oye, pero ¿la publicidad está así de gratis? Ah, vale, vale. A ver si Julián Álvarez tiene más valor. Que Kimpembe. 60 millones. Vale. Julián Álvarez con. Menos. Con Lookman tiene menos. Muy bien. Uf, McAllister tiene más valor, por supuesto. 65 millones. Alexis McAllister con Fofana. El problema es que Fofana es joven. Yo te diría que menos. Inferior. Uy, 55 millones. Recomendado por dentistas acreditados. Vale, Fofana con Lorenzo Pellegrini. Hostia, este no sé. Este, yo te diría que menos. Yo diría que este tiene menos valor. Menos, no, sí. Uf, vale, vale, bien, 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 bien. Lorenzo Insigne con Tchouaméni. Tchouaméni tiene mucho más. 85 millones, hombre. Tchouaméni con Mohamed Kudus. Inferior. 30. Vamos. A ver, es nivel fácil. Chanaloglu. Uf. A ver, Chanaloglu debería tener menos ya por la edad que tiene. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene menos. Debería, vamos. ¿Más? ¿Tú crees? Uf. Hombre, no sé qué edad tiene, pero Chanaloglu me parece que. Para mí, yo le daría menos. ¡Ah, qué pena! Dios, qué rabia. Pues no sé, pues para mí tenía menos, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Vamos a poner uno chungo. Vamos a poner uno difícil. Víctor Osimhen con Nicolò Faioli. Hostia, si voy. Este menos. Vale. Fanoli con Mateo Nunes. Este diría que inferior. Igual. Wow, qué pena. Vale, vale. Es nivel chungo, es nivel chungo. Es nivel chungo, pero vamos a poder probar. Vale. Højbjerg con Zinchenko. Uf.
Es que este chungo, superior. Oye, Josh por 3 millones, tío. Oye, oye, a ver, vamos primero por la Liga Española. Vamos a ir poco a poco. Liga Española, vamos a nivel fácil. Badé con José María Jiménez. Jiménez es superior. José María Jiménez con Sergio Herrera, inferior. Sergio Herrera con Unai Núñez. 8, yo creo. No sé. De 8. Lari me parece buen fichaje. Lo que pasa es que, claro, el Valladolid no es. Bueno, el Valladolid creo que le iba a fichar en propiedad y ya después venderlo. Le voy a decir que es superior. Me cago en todo. Yeray Álvarez con. Después de marcarle el hat-trick al Madrid, o 4, a lo mejor cuánto fueron. Pero sí que es inferior. Oye, pero en serio. Me cago en todo. Moncho con Luis Felipe. Se me va dando la Liga Española mal. Luis Felipe es más, tiene más honor. Luis Felipe con Koundé, hombre. Koundé con David García. David García también, menos. Por supuesto. David García con Memphis Depay tiene más valor. ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando? Memphis Depay tampoco valor tiene. Qué puta mierda, ¿no? Me acabo de quedar loco y yo pensaba que Memphis tenía mucho más valor, ¿eh? Me acabo de quedar todo loco. No, Fornito y no. Pues superior. Sí, lo vi. No sé a nivel de jugador cómo es. No sé a nivel jugador cómo es, sinceramente. La Premier. Bueno, 1 euro. Taiwo Owoni, mero. Taiwo Owoni con Mason Mount en teoría es superior. Creo que era el Manchester United. Robert Sánchez inferior. Danjuma. Yo creo que tiene un poquito más de valor que 22, ¿eh? Menos. ¿Tú crees? Pero Danjuma tiene más, hombre, que Danjuma tiene más. Vale. Ederson. Vale. Ángel con Chalobá. Chalobá superior. Uf, por 2 millones. Chalobá con John Stones. En el medio, chulo, me va a hacer cambiar toda esta mierda ahora. Ah, claro, es que no se ve el nombre. Oye, la flecha. Es que me hace cambiar esto. Me hace cambiar esta mierda. Vale, John Stones. Y no sé qué decir yo de John Stones. Si tiene menos. Por la edad. Y no sé qué decirte. ¿Tú qué crees? Más. No. Coño. Buenas. Virgil van Dijk tiene más valor. ¿Qué? Yo, Bandai ha bajado un huevo, ¿no? Bueno, a ver, también es verdad que hace 2-3 años es cuando estaba en el top. ¡Harry Maguire! O sea, Maximín tiene más valor.
Claro, es que yo sigo con Bandai de que tiene todavía está en ese top. San Maximín con Ben Davis. Ben Davis yo creo que tiene más valor. No sé cómo. ¡Menos! Lo compro. Vale, Ben Davis con. A ver, Tierney tiene más valor. Chiadan, este sí que no sé quién. Este no lo conozco. Este sí que ni de puta idea. Menos, supongo. Ush. Calvert-Lewis. Calvert-Lewis yo creo que tenía que tener más porque está más. O sea. No sé, es un delantero, ¿no? Sí, y con Calvert-Lewis, ¿qué hacemos? Sí, no, yo diría que más. Vale, 5 millones. 5 millones más. Harvey Elliott, por edad, debería tener más valor, pero claro, es que es muy joven. Es muy joven, pero por proyección debería tener más. Yo creo que es inferior. Le voy a dar que es inferior. Chope, sabía. Es que por edad. ¿Por edad? Nico Williams con Eric Dyer. Dyer. Superior. ¡Ay, hijo de mierda! Por dos. Por dos. Vale. Harry Maguire con Max Killman. Este no es de quién coño es. Pero yo creo que es superior a Harry Maguire. 30, vale. Bailey su. Tío, por Dios, por 2 millones. Premier. Vamos a lo chungo. Joe Gómez con. Toma ya, chique, esto es chunguísimo. Joe Gómez con Ben Davies. Y para mí que es. Menos. Vale. Ben Davies con Wilfried en D superior. Vale. Wilfred Ndidi con Kamaldeen Sulemana. Toma ya, chiquito el nombre. Igual. Yo soy de los que pondría menos. Vale. Kamaldeen Sulemana con Eric Dyer. Eric Dyer salió antes, mierda. Superior era, ¿no? 25. Dieron Dyer menos. Sí, es verdad, eran 18. Eric Dyer. Vale. Eric Dyer con Albert Zambio Lokonga. Joder. No sé qué edad tendrá. ¡Ah! Vale, ¿alguna liga? Chup, es que. Es Chup de FIFA 23, ¿qué dice? Voy a probar esta, a ver cómo es esto. Zlatan Ibrahimovic tiene 20, 82 de media. La media de FIFA de Frankie Ribery es. Coño, menor. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me gusta. Fran Ribery tiene una media de 77. Marcos Acuña. Ya, sí, pero chungo chungo, ¿eh? La media de FIFA de Marcos Acuña es mayor o menor que la de Frankie Ribery. Hostia. Y te dirían que es superior. 85. Eso que no juego Ultimate. Hombre, a ver, alguna ayudita sí hace falta, ¿no? Marcos Acuña. 85, Kevin Trapp, no creo que llegue a 85. Yo creo que para mí es inferior. Le doy, ¿no? Yo creo que sí, inferior. Joder, 86. Oye, ¿yo por qué no fiché a este portero nunca? Chuf.
Oye, se me pasa. Andrew Kramarik tiene una media de 82 cuadrado. Yo creo que 83. Vale. Hostia, no sé qué me. Suárez tendrá menos. Ya. Sí, no, yo creo que ya Suárez. Suárez ya tiene que tener menos media. ¿84 de media tiene Suárez? Joder. Wilfried, Zaha. Tiene que estar por ahí, ¿eh? Zaha o tiene 82 o 83. Bien, inferior. Tío, ¿cómo te sabes todo esto? ¿Cómo sabes? Empresa con Merino. Uf, yo digo que es superior. 83, ¿vale? Mikel Merino con Patrick Schick. Tío, este me lo quitaron en el modo carrera que él quería, que estaba haciendo. Este creo que tenía superior. ¿Cómo lo ves? Vale. Patrick Schick con Eden Hazard. Uy, hostia. A ver, es que yo no cojo el Madrid. Eden Hazard. Eden Hazard, 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 Hazard. Debería de tener. Bueno, Hazard puede que tenga más. 86 por ahí. 86. 86. Bueno, 84. Cuidado. El recampo a mí tiene más. En recam, Hudson Odoi. Ay, Hudson Odoi. Esta es el Leverkusen. ¿Qué es? Joder, y cosas que tengo que seguir, volver a estudiar. Hudson Odoi lo tenía en Chelsea. En Chelsea era muy bueno. Pero yo te diría que ten. Bueno, mejor ha bajado de medio. No, no creo por edad. Uf, ¿por edad tú crees? Coño, para lo que iba. Este chico esperaba mucho. Voy, perdón, que es que entraron a mi cuarto. ¿Qué se me está yendo? Ah, aquí. Vale, nada, no, Marcos Turán tiene más, por supuesto. Marcos Turán tiene más. ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Rosando! Chiquito sufrimiento. Por uno. Esta sí que no sé qué es. Robert Andrich. Este sí que no tengo ni idea. Este no sé. Supongo que tendrá más. ¿No? Este sí que. 81, vale. Dejé de la más. Claramente. Parejo tiene menos. Uf, estoy rozando, en verdad. Chiesa 86, claro, pero Chiesa. Yo diría que tiene que tener algo menos. 84, 85. Eso te lo sabes. David tiene
Sí, amigo. Daka, sé que han sacado cartas muy buenas, pero yo creo que tiene menos. Me acuerdo la cartita verde esa que sacaron de Daka, pero yo creo que tiene menos. Que te la a ver, tiene. No, mentira, ¿verdad? Bueno, este yo creo que sí que tiene más. Y es el jugador que, vamos, que tiene una proyección increíble. 77 tiene que tener un poco más. ¿No? Sé que aspira mucho. Pero yo creo que tiene que tener 78. Sí, porque yo cuando lo quise fichar. Yo creo que tiene algo más. Uf, es 78. Sane de la mamá, vamos. Oye, pero... No hagan caso a los WhatsApp. No sé cómo puedo ocultarme esto aquí. Me quitaré entre menos. Este no sé quién es. Este no sé quién es. Adam Lofik. ¿78? Bueno, 77. Milner, uff, Milner tiene más. Marcos Llorente tiene más. Brozovic, para mí. Brozovic es del... ¿El Brighton fichó a Brozovic? Ah, Milner, sí, Milner, sí. Milner lo tuve en el... Lo tuve en el Sunderland, creo que lo tenía que tener. Este no sé tampoco. Ah, la mierda todo. Se nos escapó. Pero bueno, ni tan mal. No entiendo, dicen que ya encontraron a un submarino, pero yo no veo nada. Sí, no, no. A ver, está bastante guay. Vale, jugadores más valiosos del mundo. Vamos a empezar con eso, por nivel fácil otra vez. Mantén el like con Kevin De Bruyne. Uf, De Bruyne tiene más valor. ¡Hostia! Vale, el tema de la edad. Ay, vale, no ha pasado nada. Frenkie de Jong con Douglas Luiz. También no, realmente. Douglas Luiz con Modric. No entiendo por qué, pero Modric es superior. No, o sea, es bueno, pero es que se pagó mucho por él. Modric con Antonio Silva. Este es... Este me deja duda. Ay, por 5 millones, qué pena. Vale, Goretzka, perdón. Por edad y tal, todavía tiene mucha proyección. 65 millones me parece mucho, para mí es inferior. Para mí es inferior.
Vale, es inferior. Vale. Carlito Soler. Yo diría que más. Joder. Me cago en todo. John Stone con Onana. Onana. Ay, el dopaje. Eso fue por el dopaje. Oye, pero... por cierto, leí lo que se anotó y lo quiere en Newcastle. Me quedé loco. Me quedé loco esta mañana, ¿eh? Si fichan a Tonali, uff, es el centro del campo del Newcastle, sería increíble. Ya. Estuve leyendo también que la UEFA. Sí. La UEFA. Hay una propuesta. Sí, sí, sí. Hay una propuesta en la UEFA de que se estudie el tema de los valores de mercado. O sea, que no digan, venga, Vinicius vale 300 millones, porque digan que Vinicius vale 300 millones. No, no. Que la UEFA se va a meter en eso. Y ojo eso. Por el valor de mercado, precio de lo que pueden costar los jugadores. Cuidadito. Vale, en este caso, para mí, Bruno, aunque claro, la edad influye. Para mí es... Uf. No sé qué decirte, pero claro, es que para mí Bruno es superior a 50 millones. I don't need anything when I'm here, because it feels like home. No sé cómo lo ves. I dream about things way beyond. Yo creo que Bruno es superior. The space between my body and my mind, where I just observe. Claro, por eso. Me parece curioso y que pueden hacerlo. Yo, 75 millones. Vale, Bruno Fernández con Anrabat. Anrabat menos. Claramente por la edad que tiene. Anrabat con Tomás Soucek. Este no sé. Este no sé. Vamos a darle inferior. Ay, que no. Pues me acabo que... Este... tío, estamos en el nivel fácil. 100 millones de Pedri. Estamos en el nivel fácil. Ederson para menos. Ederson en comparación con Lucas Paquetá. Paquetá tiene más valor. Lucas Paquetá con Nicolò Varela. Una ayudita ahí. Nicolò Varela. Pues no sé. Sí. Yo, pues sí, tanto. A ver, Teo. Tanto como para 70. Tanto como para 70 millones. Es que... Tanto como para 70... Sí, no, yo creo que quizás un pelín más. Pues no, no estaba tan igualado. Me ha quedado. Sí, sí, no. Me quedé loco. Vale. No, vamos a. Bueno, espérate. Cuando fallemos, cambiamos a difícil por probar. Vale, ya vamos a guardar el tener más. Mierda, este lo tuve yo por edad, lo mismo. Frankie de Jong tiene más valor. Uf.
Ay, a Kanji. Menos. Joder, para ser titular. Nabri, 60 millones, tanto. Tanto como 70 ki 60 kilos. Menos, ¿no? Pues tampoco tanto, ¿eh? Tampoco hay que bajarle tanto. Este sí que no se cree. Lo que este que está cedido en el Mónaco, porque no entiendo por qué te pone la camisa. El este del Chelsea, pero la camisa del... No lo entiendo. Este es muy joven, o sea... Ah. Vamos, este es otro de todos los que ha fichado el Chelsea. En Kunku. Jugadorazo. Otro fichado para el Chelsea. O sea, es que el Chelsea ha fichado medio... Otro, Madueke. Inferior. Todos salen de Chelsea ahora. Hostia. A ver, este... Este cómo lo ves. Este me deja dudas, ¿eh? Menos. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena! Vale, ¿alguno en especial por...? A ver, que le esté un ratito, o sea, tampoco quiero emocionarme. Quiero citar algo más. Un par de minutos más y ya está. Que, a ver, está bien. Que era más por probar el ordenador nuevo, ver cómo iba. Y esto, a ver si puedo ver el administrador de tareas. Sobre todo para ver la CPU 54. Guay. ¿Alguna liga en especial por probar? ¿Esta qué es? ¡Chuu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 u
Sí, ¿no? Es que no sé si el menos que pusiste ese de antes o ahora. Oh. Este sí me parece chungo, ¿verdad? Porque el Fábregas de esa época no es que sea malo. Sí, eso es lo que estaba en plan. Un poquito menos. Vale, sí, un poquito. Yo sigo diciendo que este menos. Gilardino con Mertesac. Hostias. Mertesac contra. Es que el rollo es ese, que el valor del mercado de estos jugadores no es como el de ahora. En esa época 20 millones es una burrada. Dios mío, Zambrota. Zambrota sí que es, creo que más. Ashley Cole. Dios mío, qué jugadores. Uf. Vale, Ashley Cole. Oh, me acuerdo de Ashley Cole en el FIFA. Qué viejo estoy. Me deja dudas. Por 1 millón. O sea, me cago en todo. Van der Vaart. Van der Vaart. Concito Agüero. Y este nivel es el nivel fácil, ¿eh? Fernando Torres, la puta madre. Yo creo que, uff, que son 80 kilos, o sea, no creo yo que Fernando Torres haya llegado a 100 millones. Van der Vaart es muy bueno. Ahora claro, es el del Liverpool. Yo creo que es menos, ¿eh? C50. Chuf, ¿qué dice? Bueno, es que también es un portero. A probar más chungo. ¿En serio? Shevchenko. Vale, 50 millones. Vale, con Zambrota. Yo creo que menos, ¿no? Sí, 20 millones. Zambrota con... ¡Oh, Hulk! Hulk sigue jugando, ¿no? Sigue jugando, ¿no? Sigue estando allá en Brasil. En Estados Unidos. No, ahora está en Brasil. Está en Brasil. No, donde pensaba que, estaba todavía era en... En China, vaya. Pero está en Brasil. Oh, entonces Hulk sigue en el FIFA.
Bueno, también hay que hacer un pelamen ahora. Ah, no, 2021. Oh, qué pena. No sé. Sí. Felipe Mexes. Este no sé. No caigo. Bravo, supongo que inferior. Chupen, estoy jugando muchísimo. Es decir, que no me suena. Bueno, Xavi superior. Xavi Hernández, un Xavi. Raúl Meireles. Es que creo que yo antes no había tanta Premier. Veía, pero no había tanto en sí. Raúl Meireles. Pero vamos, en esa época. Inferior. 16. Nayo Ribery y Robben eran muy buenos. Gavi, uff, Gavi 2014 y ahí se había pasta, Menos 50. No, qué poquito, ¿no? David Silva. Más de 12 millones. 50 millones. John Obi Mikel. 50 millones, yo creo que menos. Sí. John Obi Mikel con Daniel De Rossi. Creo que era rondando los 20 y pico. Más, ¿no? Oscar Cardoso. Este no es Oscar, ¿no? Yo creo que este es menos. Bastante menos. Chicharito Hernández. ¿80 millones en 2017, qué locura. Ronaldinho con Cazorla. A ver, Cazorla era inferior, por supuesto. Santi Cazorla, que dicen que suena para el Oviedo. Me quedaría loco. No sé cómo está para jugar ahora, pero bueno. Dempsey, este no caigo. Por lo visto parece que sí. Ah, no, no, helicóptero. Por lo visto parece que sí. Así que inferior. Imagínate. Oh, Van Nistelrooy. Superior. Van Nistelrooy era. ¡Ay, Dios mío, Robben! Robben superior. Niño, qué jugadores. Qué jugadores. Dos millones. Erika Vidal. Superior. Deco. Que ahora vuelve al Barça. Uf, el balón sí que no sé. Época de Deco no me acuerdo de tanto. Oye. ¿Sí? 25. Vale. ¡Hombre, Joaquín! A ver, Joaquín no creo que haya llegado tanto pasta, ¿no? Quizás 30. Quizás. O está igual, ¿eh?
que me, Joaquín me parece que no, que no me parece que haya sido en plan, sí, jugadoras. Pero en cuanto a valor, en plan, a llegar a 40, 30 millones, no sé yo. Pues me acaba de caer la boca. 28 millones, Joaquín. Joder. Me ha callado la boca. Sí. Bueno, vamos a hacer uno de la Liga Española. ¡Ay, no! Pero tan difícil no. Y ya está. Álvaro Morata. Y ya terminamos por ahí, que ya llevamos un ratito. Hoy. Álvaro Morata con Domingos Duarte, sub inferior. Domingos Duarte con Marcos Acuña, superior. Superior. Vale. Marcos Acuña con Juan Foy. Juan Foy superior, está en 25 por ahí. Juan Foy con Subeldía. Para mí es inferior. Algo menos. Vale, bien, 10 millones. Subeldía frente a Aidó. Inferior. Josep Aidó frente a Marcao. A ver, yo creo que algo superior. ¡Ay, hijo mil! ¡Ah! ¡Chuj, niño, por 500 mil euros! ¡Qué ratas son! ¡Qué ratas, qué ratas, qué ratas son! Bueno, pero hoy sea así, voy a dejar. A ver, ha estado guay, ha estado guay. Ha estado bastante guay. Traeré cositas así nuevas, tengo que ver cosas de qué más puedo hacer. A ver, por supuesto va a haber FIFA, todas esas cosas van a volver. Pero quiero probar cositas nuevas. Por cierto, estuve probando Kick. Está bien, pero me da a mí que eso no es real. A ver, el otro día probé un directo en Kick haciendo algo, no me acuerdo. Algo hice. Tuve un rato, pero no sé qué decirte. No sé qué decirte. No sé. Digan lo que quieren que haga y intentamos reaccionar a cosas así. No sé si me saltará el copio, ¿no? Eso habrá que ver cómo es. Yo creo que te ve gente, pero yo creo que no son reales, que son... Ay, coño. Yo creo que no son reales, básicamente. Entonces, bueno. Lo dicho. Ah, ya tenemos PC, ya no hay excusas para jugar a cosas. En un futuro, probaremos algo de simuladores. Creo que me va a molar mucho. No sé. Ya veré. Así que lo dicho. Como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, dale like, suscríbete, activa la campanita. No, lo dejo ya por hoy, en plan, esto por probar y tal. Y mañana, pasado, volveré con el Rexan, creo que me toca. Así que nada, lo dicho. Como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, si me quedas gratis, nos vemos mañana con más. Adiós.